Tengo de invitado al doctor Ramiro Pérez, neurocirujano, y estábamos hablando en el bloque anterior sobre la neurología del trigémino o el dolor del suicidio. Y vamos a comenzar ahorita sobre la cisticercosis cerebral o ladillas, que también es un padecimiento muy conocido y como que se dice o se cree muchos que si comes carne de puerco, si comes el chorizo, te va a dar cisticercosis. ¿Qué hay de esto, cierto? Sí, muchas gracias, doctora Sandra Espinosa, por la invitación. Nuevamente, retomando la oportunidad de platicarles al auditorio sobre la enfermedad de cisticercosis cerebral o también neurocisticercosis o más comúnmente ladillas cerebrales. Es una patología que ha estado en México desde hace muchos años. Podríamos situarla probablemente desde la Revolución, en este periodo de la Revolución Mexicana, 1910 en adelante, donde obviamente había una serie de factores culturales ahí puestos en esto. Yo digo que es una enfermedad que ha estado con los mexicanos desde hace por lo menos 100 años, que típicamente tiene que ver con un parásito. El parásito se llama Cysticercus cellulosa o Cellulosae, y este parásito forma parte del ciclo vital de una tenia. Una tenia es una lombriz que existe en el intestino delgado del humano. Esta tenia mide 7 a 9 metros de longitud y tiene una especie como de segmentos. Estos segmentos se llaman proglótidos. Y cada segmentito hace precisamente la cadena de 7 a 9 metros. Cuando un humano normal tiene una tenia o la solitaria, puede pasar desapercibida. Los humanos o los pacientes que lo tengan pueden hacer su vida normal. Quizá en los niños produce un poco de distensión, están un poco panzuditos o distendidos. Y puede pasar como un niño gordito, pero muchas veces hay una tenia metida ahí de 7 a 9 metros. Y sobre todo se da en regiones tropicales donde hay, de alguna manera, ciertas condiciones de higiene mucho más Precarias. precarias. Lo que hace esta tenia es estar presente en el intestino delgado de esta persona y estaba ahí por años, muchas veces, o meses. Esta persona arroja continuamente proglótidos a través del excremento y estos proglótidos llegan al suelo y encuentran muchas veces una tierra fértil, encuentran una porción de humedad, un poquito de vegetación y pueden estar viales por cierto tiempo. De repente pueden ocurrir diferentes situaciones. Esta agua puede viajar a distancia, puede ser aguas negras que contaminan hortalizas, por ejemplo, que contaminan frutas, sobre todo las que se extraen a poca altura, y es donde se da precisamente la contaminación, donde Como hay la estos papa, proglótidos, la zanahoria la que fresa, por crece, ajá. ejemplo, la papa, efectivamente, algunas coles, brócoli, y sobre todo Sí. las que se dan en pequeños arbustos, se riegan algunas de ellas, desafortunadamente, con aguas negras. Cuando esto ocurre, ahí anda el proglótido viable o vivo y llega precisamente a quedarse en una buena lechuga y o en un cilantro o en una serie de hortalizas que comemos todos los días en la calle, todos los mexicanos. Llega esta verdura a utilizarse como precisamente como parte de una salsa en fresco, sin forma de cocción, y lo que tenemos es un caldo adecuado de contaminación. Llega este proglótido, llega a un buen taco, y el taco, obviamente, la porción de la verdura no se cuece. Y comemos esto y entonces el proglótido llega al estómago del individuo que se va a infestar, así se llama esto de la infestación, y entonces el proglótido se abre en el estómago, sale un embrión pequeñito, y este embrión se llama embrión exacanto porque tiene seis caras, tiene una forma geométrica. Entonces, lo que hace precisamente el embrión es que atraviesa la pared del estómago, algo así como se mete entre las células del estómago, y viaja siguiendo la sangre hasta ubicarse en órganos blancos, en órganos santuario. ¿Cuáles son los órganos santuario de la cisticercosis? Sería sobre todo el cerebro, el ojo y raramente el músculo. ¿Por qué ahí? Por una serie de situaciones que tienen que ver precisamente con la inmunidad y donde no tenemos, desde el punto de vista de defensas como humanos, no tenemos una forma de defensa para los parásitos. Llegan ahí en esta porción del cerebro y ahí se quedan para toda la vida. Llegan, se quedan y tienen diferentes destinos. Algunos de ellos viajan por el líquido cefalorraquídeo. Imagínense ustedes un universo de agua y el cerebro pues está por ahí como si fueran montañas y todo lo que no es montaña es agua. Y el cisticerco lo que hace es flotar libremente en un campo donde no hay inmunidad, donde no hay forma de respuesta. Nadie lo va a contraatacar. Llega este cisticerco, puede invadir la montaña, lo que sería el cerebro, y entonces meterse en la profundidad de la sustancia blanca. Esta sería la cisticercosis parenquimatosa. Pero entonces, este es un curso que puede seguir y ahí puede causar de todo. Puede causar irritación, puede causar convulsiones,
alteraciones del estado mental, depresión, irritabilidad, etcétera. Ese puede ser un curso. El otro es que se mete en las vías de drenaje de líquido. Llega a una porción que se llama granulaciones, o en la porción de atrás de la cabeza que se llama precisamente las cisternas de la base, y puede bloquearlas, de manera que el líquido que tenemos en la cabeza, que circula libremente, ya no puede circular y se acumula, y entonces se llama hidrocefalia. Y ahora tenemos Órale. un animalito, un parásito Sí. que bloquea completo las vías de líquido y que causa trastornos serios que ponen en peligro la vida, la hidrocefalia.